Bienvenidos y bienvenidas a este su canal, yo soy JD y este es otro emocionante capítulo de Gold Rush. Así es, amigos, estamos aquí en el día 25, son las 10 de la mañana. Como pueden observar, estamos aquí excavando un poquito, ¿no? Excavamos un poquito, pero acabo de regresar de... ¿What? Ni me había dado cuenta que tenía esto mala. Acabo de regresar a traer gasolina y así es como aparecen las ruedas cuando se te dañan, ¿no? Ustedes pueden observar ahí que está, a ver, está a un 1%, ¿no? Esa rueda la tengo otra vez dañada, así que la tengo que cambiar, ¿no? Sin embargo, creo que me van a ver del otro lado ahorita. Vamos a ver si compramos el tanque de gasolina, el grande, ¿no? Entonces, porque ya me di que pierdo un montón de tiempo en ir a traer hasta la gasolinera el tanque, ¿no? Vamos a hacer eso. Vénganse, vamos a ir a comprarlo. Como pueden ver, pues acabo de vender todo el oro que tenía. Vente, vamos a ir a comprar el tanque. Y tengo 184 mil dólares, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a ir a comprar el tanque. Y vamos a ver cómo se llena y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Vamos a ver, pásate por aquí, porque así nos ahorramos estos viajes, ¿eh? Estos viajes que sí quitan un poco de tiempo, si no es que mira, son las 10 de la mañana. Solo déjeme ver que aquí, por aquí había una nota, me salía por aquí una, bien, por aquí está. Aquí está, dale, agáchate. Agárrala ya. Ok, has encontrado otra nueva parte. Perfecto. Y ya, nos dirigimos directamente a donde venden las máquinas, ¿no? La maquinaria. Llegamos aquí. Vamos a dar la vuelta de una vez. La última cargazón aquí, dale. Bien. Y ahora frenamos, ¿ah? Apagamos. Y salimos. Bueno, a ver, entonces tenemos que venir a... ¿cuánto cuesta esto? 19.500. Ok, vamos a agarrarlo, vamos a cantidad 1 y vamos a agregarlo, ¿no? Miren esto, miren esto cuánto vale, ajá. Entonces, venimos aquí, wow, y le damos checkout, le vamos a dar ordenar, ¿no? Vamos a ordenar y perfecto, ¿eh? Ya no tenemos nada ahí. Dale salir. A ver. Y venimos a... ¿dónde está? Este aquí, lo trasladamos. ¿En serio? $2,000 solo por transportarme ese. Bueno, vamos a moverlo y ahí $2,000 de gratis también, ¿no? Y ahora que me acuerdo, tengo que comprar unas como cadenas. Quítate aquí, a ver, aquí, en donde está el aquí, en la tienda. Dale, sal, unas cadenillas, cadenas o como cuerdas, no sé qué son, ¿ah? ¿Eh? Aquí están, gancho de cuerda, a ver, gancho, 4 metros de cuerda, 5 metros... 7 metros. Bueno, creo que voy a comprar esta de 5. Tengo que comprar 4. Ajá, agregar. Y venimos aquí y le damos ordenar. Ok. Pues bien, ya compramos eso. Ya son las 11, ¿eh? A ver, vente tu gancho. Y vente tu gancho. Otro gancho, bien. Dale. Wow, otro gancho y dos ganchos más, ¿no? Entonces estos ganchos sirven para colocarlo en la pala de la excavadora. Y con esos tenemos que ir a ver. Bueno, estando acá, ustedes ven que ya tengo, vamos a ver,
Tengo que poner aquí. A ver, me tengo que poner la excavadorona. La tengo que restaurar, ¿no? Y automáticamente me va a aparecer aquí a la par, ¿no? Para poder cargarla. Porque ahí donde estoy creo que no. No se va a poder. Entonces ahí ya la restauré. Ya la tengo de este lado. Van a ver ustedes cuando llegue dónde va a estar, ¿eh? A ver, vamos, vamos. Por aquí. Esa es una funcionalidad bastante útil que tiene para estas situaciones. Wow, cuidado. A ver, dale. Cuidadito ahí, ¿eh? Para poder salir de algún embrollo donde se hayan metido, por ejemplo, si se les volteó la excavadora, si no logran salir de alguna duna, o si se les arruina alguna rueda. Wow, cuidado, es que esto patina. Todo eso lo pueden solucionar con el restaurar ahí, como les dije, ¿eh? A ver, vamos a ver cómo aparecen aquí estas cosas. Dale, dale, dale. A ver. Bien, bien, bien. Ok, vamos a llegar por aquí. Cuidado aquí con estas piedras que siempre me las hacen difícil, ¿eh? Ok. Pues ahí están, ¿eh? Como pueden observar, pues ya. ¿What? Me volteó. No puede ser, ¿ah? ¿Eh? Joder, me volteó el tanque. A ver. Ay, no. Desastre, ¿ah? ¿Eh? A ver, ponte. No le puse el freno de mano. Ahí. A ver. Bueno, aquí ya ven cómo apareció esta cosa aquí. Pero yo creo que mala idea. A ver, ponte esta. Súbelo. Ahora encógelo aquí. Bien, 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 bien. Y ahora la cuchara. Ponla ahí, ¿eh? Ahora voltéate. Que no sé cómo jocotes. Bueno, me. En alguna manera creo que estuvo mejor así. Vamos a ver. Ahí no le doy. Bien. Ahora voltéate. A ver. Voy a poner aquí recto, ¿eh? Creo que lo voy a lograr hacer, ¿eh? Joder, este tanque es grande, ¿ah? ¿Eh? So que. Creo que ahora está. Wow. Está al revés esta cosa. A ver. Espérense. Que esto. Me lo tengo que poner bien, ¿ah? ¿Eh? Ahí. Ahora voltéate tú. A ver, no pensé que fuera a dar estos problemas esta parte de aquí así, ¿ah? ¿Eh? Volteado completamente. O sea que no. Ojalá no se haya perforado o algo, ¿ah? ¿Eh? A ver. A ver. Ahí. A ver, vente tu cable. A ver. Voy a estar saltando así. A ver, entonces, tengo que agarrar esto. No sé si va a saltar esta cosa. Bien. Y lo vamos a enganchar. Ahí. Ok. Bien. Y ahora esto. Miren cómo salta esta cosa. Y ahí lo enganchamos. Ay, no. Ay, las cosas que me pasan a mí, ¿eh? Si les contara, a ver, dale a esto, bien. Y ahora el de aquí abajo. Wow. Cable demasiado, no, cable demasiado corto. ¿Cómo cable demasiado corto? ¿Cómo que cable demasiado corto? A ver, quítate de ahí. Bueno, lo voy a poner aquí entonces, ¿ah? Ajá. Y el. Lo voy a bajar un poco, ¿ah? Lo voy a bajar un poco, a ver. ¿Cómo que cable demasiado corto? Excavar. Prendemos. Ahí. Sale. Sal, 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 sal. A ver, quítate tú de aquí.
Y esta la agarramos aquí, ¿eh? No. A ver. Lo voy a mover, ¿eh? Dale. Ah, sí, ya entendí por qué. A ver, excavar. Prende. Ahí, ¿eh? Ahora creo que sí se va a poder. A ver. Buenísimo, ahí está. Y el otro que lo teníamos aquí. A ver, sal. What? Ponte tú ahí. Perfecto, ¿eh? Ok, ahora con mucho cuidado. Ay, no. Préndelo. A ver, trata de levantar. A ver, ahí. Voy a hacer un poquito para atrás, ¿ah? A ver, quita el freno de mano, dale. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahora lo voy a levantar. Dale, dale, dale. Bien, 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 bien. Ahí, despacio. Despacio. Ahora hazte para atrás. Bien, volteate otro poquito. Volteate. Y perfecto, ¿ah? Ahora lo vamos a subir. Vamos a subirlo con la cuchara. A ver, ¿y si hago la cuchara así? Buenísimo, ¿ah? Ahí estás. Exacto, ¿ah? Buenísimo, ¿ah? Y creo que lo voy a poner. Vamos a cruzarlo por aquí. Ajá. Son las 12, ¿eh? A ver. Creo que lo voy a poner aquí, ¿eh? Aquí en esta parte de aquí. Sí, ¿eh? A ver, vente, 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 da la vuelta, da la vuelta. Buenísimo, ¿eh? A ver, quiero ver. Esta no es. Esta es la que quiero. A ver. Vente por acá, vamos a hacerlo para acá adelante. Bien, ¿ah? Buenísimo, ahora volteate para acá. Ahí quedaría perfecto, ¿ah? Vamos a poner la otra cámara. A ver, bajémoslo. A ver, no. Ahora bajémoslo. Perfecto, ¿eh? Creo que ahí está. Dale. Sala. Buenísimo, buenísimo. Ahora, ¿what? ¿Y ahora por qué no me dejas subir, ¿eh? Aquí. Ok, vamos a desconectarlo. A ver, desconéctate. Dale. Ahí estás, ¿eh? Dale ahí. Bien. Ahora desconectémoslo de este lado. A ver. Ahí está. Y ya. Para allá. Buenísimo. Aquí lo desconectamos. Para allá. Y este que está aquí, ¿eh? Buenísimo. Ok, entonces ya tenemos nuestro tanque. Y vamos a ver, ¿eh? Depósito grande, ok. Y, o sea, ¿cuánto me ocupa aquí? 27.895, son 2.641 galones. Pues bien, ¿eh? Vamos a repostar, dice repostar. El combustible se entregará a medianoche. Ok. Entonces, ya que estamos aquí, que hay que esperar hasta medianoche, creo que voy a excavar un poquito. Y les quiero mostrar, pues, cómo...
Dale, quita el freno de mano. ¿Cómo se recarga? ¿Cómo aparece ya? Me imagino que va a aparecer así lleno. Vamos a recoger aquí las cosas que dejé aquí tiradas. A ver aquí, para. A ver, salte. Vamos a recoger estas cosas, que esto ya no me va a servir por el momento, ¿eh? Esto aquí. A ver, esto aquí. Esto acá. Bien, ¿eh? Y esto acá. Ok, cierra esto. Ok, y ahora tengo que... Vamos a ver. Tengo que llevarme la excavadora, que creo que la voy a encender. Dale. Ok, dale ahí, encógela. Cógela, bien, bien, bien. Y ahora cierra la tapa. La pala. Ok. Bien, bien, bien. Ok, creo que le voy a echar gasolina de una vez aquí, ¿ah? ¿Eh? Ok, vamos a traer el tanque. A ver, dale. Dale para atrás, dale para atrás. Ahí. Perfecto, ¿ah? ¿Eh? Ahí. Bien, y este ya me lo están reparando, ¿eh? Como pueden ver, ya me lo está reparando el mecánico. ¿Vale? A ver, vamos a echar aquí un poco de gasolina. Dale, 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 dale. Sube, 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 sube. What? Sube, sube. A ver, vamos a echarle un poquito aquí de gasolina al... Esta tengo que llegar hasta allá al fondo, ¿eh? Ahí. En lo que se echa, pues quiero mostrarles que tengo algunos trabajadores pendientes de revisar, ¿eh? Vamos a ver eso, en lo que se llena. A ver. A ver aquí. Y nos va a traer la rueda, la vamos a cambiar posiblemente, ¿eh? A ver, tengo trabajadores. Tengo estos cuatro, ¿ah? ¿Eh? Y tengo en espera, tengo estos dos. Vamos a contratar porque no. Vamos a parar sus funciones. Vamos a ver, este es. Este. Highwood en espera. Esto no lo tengo, así que lo voy a despedir. Que no tengo eso, ¿ah? ¿Eh? Vamos a despedirlo. Y de este, pues tengo que es un. ¿Qué? Un overseer. Este lo que me dice es que cuando ya las piezas están en 3 punto, en 0 punto, o en 30%, un marco amarillo cuando está por debajo de ese 30% y aún no se ha roto, ¿eh? En el nivel 1. 1300, pues overseer, pues me sirve bastante. Y lo vamos a asignar aquí a la parcela, ¿no? Entonces, ahí están todos asignados. Están trabajando. Buenísimo, ¿eh? Ok, ya se llenó el tanque, todavía no, ahora sí. Se llenó. Se llenó el tanquecito. A ver. A ver, quítate tú de esto aquí. Póntelo aquí. Ok, entonces llevémonos la excavadora. A ver. Tenemos que posicionarnos en donde estábamos, ¿no? A ver, vente por aquí. A ver si me logra. A ver si lo logro. Que se pare esto, ¿eh? A ver, que se suba otra vez donde estaba. Aunque. No sé si. Bien. Creo que sí, ¿eh? A ver, démosle. Creo que sí vamos a poder. Oh, dale, 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 dale. Buenísimo, algo aquí vamos lento, ¿eh? Aquí vamos lento, sí. Lento pero seguro, ¿eh? Dale, dale, dale. Ahí tú puedes llegar, tú puedes. Tremenda. Tremendo motorzón que tienes, ¿eh? ¿Cómo no vas a poder subir? Bien, 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 bien. Buenísimo. Son las 2 ya de la tarde, ¿eh? A ver. ¿Cómo está el asunto aquí? Dale vuelta acá.
Ahí. Le puedes dar aquí, ¿eh? A ver. Wow. Cuidado, 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 cuidado. Aquí vas, ahí vas, ahí vas. Dale, 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 dale. Dale. Bien, 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 bien. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Alíñate. Dale, dale, dale. Dale ahí. Bien, 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 bien. Alineado, alineado, alineado. Bien, bien, bien. Ahí. ¿What? ¿What? No sé si me voy a resbalar ahí, ¿eh? A ver, creo que lo voy a poner. A ver. No, 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 no. Sí, lo voy a poner ahí, pero. No, 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 no. Dale, ¿eh? Dale ahí, dale ahí, dale ahí. Dale ahí, dale ahí. Ahora dale para atrás. Bien, 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 bien. Ay, no. Dale, dale ahí para adelante, ¿eh? Dale. Dale, dale. Tengo que subir. No, no, no. Dale, 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 para allá. Para, sube, sube, sube. Bien, bien, bien. Ahí vas, ahí vas. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Buenísimo. Ahí vas. Creo que así va a estar mejor, ¿ah? ¿Eh? Ay, quedaste re bien, ¿ah? ¿Eh? Ay, no. Esa estuvo, pero cardíaca. Bueno, excavar. A ver. Vente por aquí, porque así el peso está bien distribuido, ¿ah? ¿Eh? A ver, apaguemos para mientras. Y quiero prender las cosas aquí, ¿ah? ¿Eh? A ver. Vamos a prender. Vamos a prender todo. A ver, ¿dónde tengo aquí? Aquí creo que está. Bien. Dale ahí. Está depósito lleno, así que lo vamos a prender aquí. Buenísimo, ¿eh? Vente por acá. Vamos a llenar este. Se me acabó esto de aquí, ¿eh? Bueno, vamos a prenderlo. Y vamos a prender aquí las luces. Yo creo que las luces, esta creo que la voy a mover, ¿eh? Esta creo que sí la voy a mover. La voy a poner un poquito para acá. Aquí, aquí estaría bien. Aquí estaría bien, ¿eh? Aquí. A ver, ahora el cable. No sé si me vaya a dar, ¿eh? Tengo que ir ahí recogiendo, dale. Dale, dale. Vente por acá. Ya estás dejando tirado ahí. Vente aquí, ¿eh? Vente, cable. Creo que sí se viene, ¿eh? Ahora aquí, vente pues. Llegamos aquí, yo creo que sí llegamos, ¿eh? Buenísimo. Bueno, entonces vamos. Como pueden observar, aquí tengo las dos cubetas. Estas son las que se cambian automáticamente por los trabajadores que tengo, ¿eh? A ver, a ver. Vamos, vamos, que por aquí puedes subir, ¿eh? Bien, bien, bien. Ok. Entonces, son las 3 de la tarde. Vamos a excavar un poquito. Y en cuanto sea medianoche, pues les enseño pues cómo ya aparece la gasolina ahí al fondo, ¿eh? Entonces, dale, préndelo. Ok, estamos con esta. Levántala. La cuchara. Lo más que se pueda estirar. Ok, y ahora ábrela. Bien, 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 bien. Bueno, aquí ya, ya estamos. Ahora aquí esta parte, ¿eh? Entonces vamos a tirar aquí.
de esta altura ahí, yo creo que ahí va perfecto, ¿eh? Vamos a ver. Bien, buenísimo. Ahí estamos. Entonces, vamos a seguir excavando. Y les muestro cómo nos dan la gasolina. Ok, estamos dejando esta palada. Como pueden ver, va un 98%, un 99%. Y automáticamente se va a cambiar la cubeta cuando pase. Miren abajo, ¿eh? Ahí se cambió. Entonces ahí automáticamente se cambia la cubeta. Únicamente con esa se cambia. Porque tenemos al encargado de la criba, ¿no? Entonces esa es la funcionalidad de ese empleado. No tenemos que bajarnos para nada de la excavadora. A ver, démosle aquí. Sigamos excavando, ¿eh? Ya son las 5 de la tarde. Y nos falta mucho, ¿eh? Dale. Perfecto. Bueno, estamos aquí ya dando la última pal. Bueno, ya no me va a alcanzar, ¿eh? A ver, dale, págalo. A ver, salta por aquí y cambia este por este. Y este, sácalo de aquí, ¿no? Dale ahí. Y este, cámbialo por aquí. Ok, vamos a tirar esta última palada y vamos a... que son ya las 11 de la noche con 33 minutos, ¿eh? Bien, 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 bien. No. No te caigas. Ahí. Bien, ¿eh? Date por aquí. Dale por aquí. Ok, perfecto, ¿eh? A ver, préndelo. Vamos a soltar esa última palada. Ahí. Bien. Vamos a apagar las luces. Bueno, son las 23 horas con... A ver, bájate por aquí. Bien. Resbaladito. Vamos a apagar esto. Estaba todavía dándole, ¿eh? Ok. A ver, 15 minutos para que termine el día 25. Ya estamos allá. A ver, apaga esto. Vamos a ir a ver allá a donde está nuestro depósito grande de gasolina, ¿no? Entonces, en teoría, aquí me tiene que aparecer el 100%, ¿ah? ¿Eh? Aquí en esto de aquí, ahorita que se cumpla. A ver. Yo creo que ya vieron el tremendo boquete que se mira ahí. Vamos a apagar las luces y el agua y eso, ¿eh? A ver, 5 minutos. A ver, vamos, vamos. Que no logro apagar todo, creo yo, ¿eh? A ver. 3 minutos. Creo que sí, ¿eh? Dale. Las luces, bien. Ok. Vamos a esperar aquí a que se cumplan las 12. Ahí está. Cambiamos de día. Y ahorita viene el anuncio de cuánto. O sea, 2.768 de salario, ¿eh? Tierra procesada, 664. Pues no sé si son cubos, ¿no? Oro ganado, 33. Que fue el último que fui a vender. Y la provisión, pues me cobraron 12.213. De alquiler de la parcela. Ok, entonces vamos a ver aquí. En nuestro tanque. A ver. Y ya lo tenemos, ¿eh? Ya lo tenemos completo. Ya lo tenemos completo, ¿eh? Ya puedo venir y recargar acá. Ya no tengo que ir hasta la gasolinera, Perfecto, ¿eh? Buenísimo. Entonces creo que vamos a descansar. Ya... me quedan 119.000. Va. Me cobraron bastante, ¿eh? Vamos a descansar porque este mi cuate está bastante cansado. Vamos a descansar unas 8 horas, ¿eh? A ver, hora. Dale. Buenísimo, ¿eh? Entonces ya son las 8 de la mañana.
Ya está completamente descansado mi trabajador, o mi muñeco, o mi usuario. Ya tenemos allá. Entonces tenemos el gasolina. Y bueno, vamos a seguir cavando. Como pueden ver, pues tengo bastante que hacer, ¿no? Estamos al día 26 de y a 5 días del invierno, ¿no? Entonces vamos a tratar de avanzar un poco más, de agarrar un poquito más de oro para poder comprar más maquinaria, poder empezar a hacer, ya pensar pues tal vez lo del agua, que creo que eso va a ser lo próximo. Comprar ese... ¿Cuánto me cuesta eso? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver cuánto me cuesta esto. Creo que esto es lo que vamos a mejorar en el próximo capítulo. A ver, dale. 150 mil. Estamos a paso de perico. Creo que voy a lavar. Voy a terminar de cavar ahí. Y pues vamos a lavar el oro, ¿no? Para ver cuánto logramos alcanzar. Y compramos pues el depósito de agua, ¿no? Entonces, hasta aquí lo dejaremos por hoy. Espero les haya gustado. Por favor, comenten. Denle un buen like. Compártanlo en sus redes sociales, ya saben que el compartirlo pues es gratis y así ayudan a que siga creciendo este su canal. No se les olvide darle suscribirse, denle en la campanita para que les avise de los videos que estamos subiendo. Y pues bueno, dejaremos aquí este capítulo. Yo soy JD y nos veremos en el siguiente. Saludos.